Buenos y fríos días aquí en Ciudad Juárez. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el buen católico sabe que es viernes de cuaresma y por lo tanto hoy es un día con carácter penitencial. La penitencia que se nos pide a todos los católicos en este día es la abstinencia de carne. Algo que pues ya de hecho, hacen muchos, y no solo los viernes de cuaresma, sino pues, prácticamente como estilo de vida. Y aquellos que practican la abstinencia de carne, bueno, diríamos que no les resulta tan gravoso el hecho de comer pescados o mariscos, así que muchos sienten que no, esto no vale tanto como penitencia, mejor hay que buscarnos otra cosa. Bueno, ¿quieres buenas ideas? Si quieres ofrecer hoy una penitencia, que hoy sea un día particularmente ofrecido al Señor, algo que de veras te haga progresar en el espíritu, bueno, pues en la antigüedad, ahí sí que hacían verdaderas penitencias con todo el espíritu de sacrificio. Tenemos testimonios de monjes, de eremitas, de ermitaños, de santos de la antigüedad que hacían penitencias que rayaban en lo excéntrico, en lo exagerado, hasta en lo gravoso. Por ejemplo, tenemos a aquel que se ponía encima tantas cadenas que el peso le obligaba prácticamente a andarse arrastrando, a andar a gatas. Había otros que se ponían dentro de un pozo seco y ahí vivían, o arriba en lo alto de una columna, totalmente aislados de la corrupción del mundo, viviendo en el silencio y en la oración. Quienes hacían, no abstinencia de carne, esa era toda la vida, pero ayunos demasiado rigurosos donde comían prácticamente lo mínimo para no morir. Aquellos que su penitencia era no bañarse, no bañarse para cargar sobre sí el tormento de la mugre y de la pestilencia, privarse hasta del gusto, de la frescura de un buen baño. Otros que hasta el descanso hacían que fuera algo gravoso, quienes ponían astillas de madera en su cama o quienes dormían sobre el suelo, sobre una tabla, en fin. Muchas penitencias que ofrecían para configurarse con Dios, para poder purificar su espíritu, para expiar sus pecados y los de la humanidad. Pero bueno, hoy la sana doctrina cristiana nos dice que ese tipo de penitencias no solo no son necesarias, sino que no son apropiadas porque el desprecio del cuerpo, el creer que solamente con tormentos y sufrimientos y castigos podemos agradar a Dios, no, no va por ahí. No se trata de castigar al cuerpo, se trata de tener dominio, gobernar nuestro cuerpo a través de la penitencia para que nuestras pasiones nos obedezcan a nosotros y no nosotros a ellas. ¿Quieres buenas penitencias que puedes ofrecer? Uy, mira, hay más de las que te imaginas. No necesitas ni agarrar un flagelo para estarte azotando en la espalda, ni ponerte un cilicio en la pierna, así una cadena con ganchos para que te esté lastimando todo el tiempo. No, no, no. ¿Sabes qué es suficiente penitencia? Ser paciente y aguantar a mucha gente a tu alrededor con buena actitud. Ser amable con quien te resulta más bien antipático. Dedicarle tiempo a aquellas personas que sientes que te lo quitan, pero que necesitan de ti. Estar bien dispuesto cuando se te necesita, en un momento donde, sí, solo tú puedes ayudar. Quizá recoger una basura que tú no tiraste, hacer algo más allá de lo que te toca, algo que no te va a brindar remuneración, pero sí será de gran ayuda. El decir una palabra amable cuando lo que prefieres es renegar. El no estarte quejando si hace calor, o en este caso si hace tanto frío, estamos a 2 grados, pero de buena gana aceptar el clima sin estar haciendo tanta alaraca. ¡Ay, qué calor! ¡Abran la ventana! ¡Ay, prendan el aire! ¡Ay, ay! Mira, calladito, sin estarte quejando tanto. Levantarte a la primera, aunque con este clima den ganas, ¡ay, de quedarse más ratito en las cobijas! Nada de poner el despertador 3 veces, no, 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 a la primera, levántate. Y báñate con el agua no tan caliente. Levántate de la cama con un poco de sueño y de la mesa con un poco de hambre. Hoy distingue entre
lo que necesitas de veras comer y entre lo que son antojos, y abstente de ese extra que comes para el huequito. Hoy, detente cuando ya tengas ganas de decir una crítica o una palabra imprudente. Mejor di un elogio o una palabra constructiva. Hoy, si te ves tentado a matar el tiempo en el celular, mejor empieza a leer un buen libro, mejor ponte a rezar el rosario o haz una visita al Santísimo, sobre todo si no tienes la costumbre de hacerlo. Hoy visita a una persona que sabes que se alegraría mucho con tu visita o con tu llamada. Hazle el día, aunque para ti pues no represente lo más ameno que puedas hacer. Bueno, son cosas que no te causan sufrimiento, pero te cuestan trabajo. Y si no las haces por tener ganas, hazlas por amor a Dios. Y recuerda aquello que decía Santo Tomás de Aquino: mi máxima penitencia es la vida comunitaria. O sea, que tu máxima penitencia sea el convivir con tus hermanos con buena actitud. Y recuerda lo que hoy nos dice el Evangelio: mejor ponte a mano con tu adversario mientras vas con él por el camino. Y si te acuerdas, al llevar tu ofrenda ante el altar, que un hermano tuyo tiene algo contra ti, mejor ahí deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Hoy, viernes de Cuaresma, no se come carne, de veras, no lo hagas, pero sobre todo abstente de devorar carne humana, que es el platillo favorito de tantos, que podrán cumplir las obras de piedad y de penitencia marcadas por la Iglesia, pero a su prójimo no lo soportan. Que hoy tengas más capacidad de soportar al prójimo, pero con buena actitud. ¿Qué mejor penitencia que esa quieres? Que tengas un bello y bendecido día desde la Sagrada Familia en Ciudad Juárez, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.